La voy a dejar que tanta lea, la voy a dejar que caiga la niña. Vale. Vamos a ver. Ahí voy a ver cómo va a callar a la niña. Porque mira yo. Si aguacate le dan, de hambre no se va a morir. O sea, vos no aceptás. De hambre, no, ni más. ¿Cómo te elija a mi madre, que le dieron una ollita? Acaba de irse también, vino a ver cómo amanecí. Aquí lo que sea con sopa. ¿Y dónde está lo que ella va a hacer? ¿Dónde el comal y lo que ella va a tostear? Ni más. Al rato lo vamos a ir a la tienda. Para que ahorita nos pusimos a limpiar porque vamos a limpiar bien. Después me iba a poner a botar lo que son los horcones para hacer la champita ahí, ¿ves? Oye, ¿no tenés casa de tu mamá allá para que no te dan las cosas tu mamá? O vos que hay tu cama. Vos tenés tu cama allá, que hay tu cama y la pones. Pero con poner bien donde van a dormir porque tampoco yo lo puedo dar a la niña para que se la aten todos los zancudos aquí. Es la china que dice que quiere la nena, se la voy a dejar unos dos días para ver. Y después yo voy a venir a ver cómo me tenés a la nena. Porque vos sabés, que yo a la niña esté en la casa y ande donde ande, la niña nunca anda toda chuca la niña. Jamás yo mantengo esa criatura así. ¿Y dónde vas a lavar? ¿Dónde se van a bañar ustedes? Al río, donde hemos río. Oh, ayer allá no fuimos a bañar. Allá al río con los látex. Dos. ¿Estás contenta, ver? Sí, pues, como tiene el hombre a la par, cuando no va a estar contenta. En que su hija no lo tenga a la par, teniendo ya al marido a la par, es feliz. ¿Tiene dónde sentís ahí vos? Bueno, feliz, va, porque como... ¿Estás con él? Estoy con él, va, y en la otra... No te importa la condición. No me importa la cosa, que sea como sea, yo siempre lo voy a estar con él, va. Apoyando. Ajá, tengado o no tengado, pero miramos cómo comemos nosotros, va. Es cierto, eso es lo bueno, igual apoyas en ese sentido, ¿va? Sí, porque como, es que yo me iba a traer a la nena, yo sí me la iba a traer, pero ajá, la necesidad de ella, de chuta, me quitó la nena. Y como le digo yo, que la nena es mía, no es de ella. Sí, es cierto, pero mira, pues, por el bienestar, vamos a hacerlo por tu hija, vos pensás por tu nena, por el bienestar de tu nena, déjala estar allá, porque mira, hay muchos zancudos. Mira, ahorita no se aguanta, bueno, yo cuando siento un montón de zancudos, siento yo ahorita, sí, no sé si sentís vos, hay zancudos, pero hay zancudos. Se siente. Mira la niña, ahí mira matando, ahí mira te miento, mira. Mira cómo te da la niña zancudo, ¿eh? Mira. Sí. Entonces ya todo el día, toda la noche, cuando ahorita se va a enfermar. Mira, ya solo un gatito que está aquí, ¿no? Ajá. Ahí está ella. ¿Le hace? No, dar vuelta la voz. Mi huevo, pues señora, no se mete ahí. Va. ¿Vos también voy a ir solo? Mira ahí. Yo le puse el sartén, no saben cocinar ustedes, muchachos. No, porque le pones el sartén, pero ni tiene ni dónde dormir, ni sábana, ni nada. Te pongo un poquito del blog para acá, ¿ven? Le está costando a él, va. A la madre, guate, no, va, te está duro la casaca, veo, pero... Mira, pues, ya te metiste una responsabilidad, güey, así, huevo, te lo digo, no te has dado cuenta, si no te has dado cuenta. Sí, ya te metiste en... Que vaya a traer su ropa, que vaya a traer su ropa, cuando ella quiera. Vaya, por aquí va a traer sus sábanas, allá hay sábanas. De ella, que va a traer sus sábanas, su ropa y ya. Traste, ¿no, va? Qué puta, ya no tiene ni trazos. ¿Cómo le voy a yo lo que no tengo? Ni yo tengo casi. Bien, ella tiene unos vasos y una plática allá. ¿Pero qué? ¿Qué quiere que yo le deje todo? Todo quiere a la niña. Ay, así está. Está ahogando ya. Era un mosco. Por estar hablando lo que no tenía que hablar, zancudo. Me metió un zancudo desgraciado y me salió por aquí. Ay, qué asco. Ya vio que no quiera, se comió zancudo, ya vio. Ay, fue mucho, mucho. ¿Qué les han comido a comer? Bueno, está bien. Está de noche, de noche. ¿Qué más da miedo? No da miedo, ¿para qué no da miedo? ¿No pasa nada? No. Ay, aquí ven silencio, no molesta, amor. Está picando los zancudos. Patrianza de gallina, está bueno ahí. Los espantos de va a llegar ahí a atacar el zancudo. Como digo, ya no me pongo a nada de ella, lo que sí. O sea, no le importa la pobreza de él ni nada de eso. No. Si ella no quiere, pues que le eche ganas. Porque hay muchos zancudos. Ajá. Buena idea, ahí está. Buena idea, le cubre bastante. La niña como que la miro triste, yo, porque como sabe que
Y aquella se vino para acá con el hombre. Lo siente, va, que no lo mira, lo siente. Ajá, por eso, como no te mira la niña, se queda triste. Siempre anda a verlo, China. Aunque no seas así con ingrata. Ajá, cuando no pueda, cuando no. Pero van a ir a verla, la voy a ver. La sí, nena, anda a echar la vuelta, anda a verla. El problema es que, como dijo mi mamá, que si yo me salía de ahí, me salía de una vez, como me lo dijo allá. ¿Sabes? Pero, poco, China. Porque me dijo, te sí, vas hijo. De aquí, no pegué ni un paso en la calle. Entonces me dejó claro, ¿para qué puta voy a ir a poner un pie ahí en su casa? Me dijo, no voy ni mierda, me quedo aquí. Como ella me dijo, te vas, pues pero olvídate de la nena. Bueno, la verdad que ahí no podemos hacer nada, Lupe, porque pues la verdad sí, que hay que mirar, hay que se quede, va. En casa de huevito con chismón de tomate que coma el chile y la hierba. Está lejos la tienda de la comprada. Ella, porque ella ya está encaramada en el macho, que le haga huevos. Ah, vale. Y si se llega a caer y se esquebraja todo, su peo de ella, porque no quiere que uno se meta en su vida. ¿Va? Ahí te acordás. Y si vos no le das comida a esa mujer se vino bien bonita para acá con vos. Porque la mamá le ha dado bastante comida. Ya pobremente, pero ahí vamos a estar. Y sabes qué, si no tenés bastante comida de tortilla, ahí hay bastante sacarte verde, ¿verdad? Sus caballos voy a comer sus montes. No, que espera chivo. Chivo. Si ella quiere traer su ropa, que vaya, lo puede traer. Ah, vale. Por mí no hay ningún problema. Por mí no hay problema. Si ay, quiere ay. Que haya la nena, que tanto dice que soy chute, porque le quité a la niña que se la trae. Pero la onda es no sufra la nena, la niña, ese problema va a sufrir aquí. Ay, que miren ella, si la niña se me llega a enfermar, ella es la culpable de todo. Ay, guate. Tomó guate, sigue la vida. No se le entiende. Tarde, temprano, ya llega. ¿Te acordás lo que dije? Cuando salí, dije. Te vas con tu compañero. Pero está contenta, Lupe. No pegué ni un paso aquí en la casa. Olvídate de la nena. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué puta viene a pegar un paso aquí si no quiere que la mire en la cara? Mejor que se huele. Y otra cosa, a mí me pega, pa. Mira, se te pegó. Mira cómo me agarró a mí. Todavía te mira. Aquí me agarró a mí. Cuando me cae. No te acuerdas. ¿Cómo puta vas a pensar vos que así como me agarró ella? Así como me agarró ella, yo voy a poner la cara de aguambaya. No. En que digan que soy pura mierda con ella, pero mil veces que digan que soy pura mierda con ella, que no la quiero, pues. ¿Cómo? Yo como le digo yo a la, como yo le digo a la China, algún día nos vamos a salir adelante. Sí, pues sí, nosotros nos queremos. Nosotros nos queremos y todo, pero. Como yo le digo a ella. Tranquilo, vete para la noche, hombre, tranquilo. ¿Cómo le digo? Ayer fuimos al campo. ¿Ya? Ayer fuimos al campo a jugar pelota, todavía como a las 7 veníamos nosotros dos aquí. Fuimos a jugar pelota, ¿va? Ajá. Qué pena, nosotros para comer. Pero ayer no cenamos, fuimos a jugar pelota. ¿Pero está contenta, Elena? No, bueno, ay, que mire, ella tomó, ella quiere para que no se enoje, ella quiere estar jugando las pelotas, para que se va a enojar más. ¿Para qué me voy a enojar? Si entre más me enojo más, estoy más mejor, me pongo alegre mejor, porque me voy a, en que sea aquí, va, pero yo me voy para el campo, a ver en que sea cómo juegan las pelotas allá, pero yo voy. Y si me da ganas de comer pelota, digo yo. De jugar, pues me pongo a jugar. Pues mira, padre, yo te voy a sacar una pregunta. Pero vos te sentís feliz de estar con él. Pues... Él te trajo para la parcela. Pero ahí está el ganado, ¿verdad? Si tenemos ganas de comer carne, matamos una playa. ¿Cómo? No, más. Espérate, pues. Oíme bien. Nosotros te comprometimos, yo y la ella, que te íbamos a ayudarte a vos para eso que vos sí. Te casaras. Pero ya ahorita ya no va a haber casamiento, disculpale que tú digas que no va a haber nada. Miren, como ya están así juntos, ya para qué, perdieron el casamiento ustedes. Pero mire, el casamiento lo iban a hacer donde tu mamá. Ya cállese, obvio, ya cállese, hombre, la gran puta. Pero mire, pues, usted dijo que los iba a casar, pero ya a la hora de poner la fecha de esa mierda que no haga, usted no iba a hacer ni verga. Usted se iba a hacer por atrás. Entonces, ¿para qué puta? Si va a salir con Colón. Pues sí, ¿para qué puta lo vamos a casarme? O si, como dijo aquel, perdón, pero si verga quería, verga tengo, y ya estuvo. Ah, va, entonces para. Vamos, chao.
Pues más sí, claro, el agua ya no para, canta más. ¿Qué puta dice que perdí? Más claro, no canta un gallo, va. Más yo ah, bueno, chinita. Yo no prefiero casamiento. Si me quiere volar huevo, que me huele, ya estoy. Pero no, del casamiento me valió ver. Más entonces, claro, todo pienso yo, ya, 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 que duele escuchar eso, es la verdad. Para hablar la patada a usted, ya ves como me dijo, ya ves, se da cuenta. Ah. Pues eso sí, uno tiene que saber qué es lo que quiere, no, no hay que decirlo así, va en público, porque ¿por mala, mala onda y mal aspecto. Pero que oyen los niños y todo eso, ya solo uno sabe qué es lo que quiere uno, va. Pero como ella lo que como ella dice, ella, esa babosa lo que le hace feliz a él, que mire qué hace. Tomo, ahí déjala. Que esté comiendo ella, ahí déjala, ahí déjala. Que ella tenga el hombre encima, eso es feliz a ella. En que esté comiendo ella, pues déjala. Que le haga huevo. Después que no vaya a llegar allá, que ay, que no me dan comida, que no, no, a la mierda. Échale para la calle, déjala, no. Déjala que se vaya. ¿Te acuerdas la que me dijo a mí ahorita? Pa, está bien, ahorita porque ya no mira, ya, mal, no le voy a mira, decir que... hasta el machete agarró, mira. En mi casa no le voy a decir yo que ella come carne o come pollo día a día, no. Como Dios los ayuda, nosotros vamos pasando. Va. Un día de vez en cuando, va. Pero lo bien es que me llevaste, ¿por qué puta no te lo trajiste para acá entonces si sabían que se iban a juntar? Sí, esa era la pedida de una vez. ¿Para qué queríamos? Sí. ¿Para qué iban tres vives si era la pedida? Más agradecida estuviera que todavía deje de comer, ¿no? Y yo comiendo M aquí y ella comiendo los víveres que me la puta el machete va a salir. ¡Bum! Va a caer la bolsa ahí. Ella le aprovechaba los víveres, mejor no me le había llevado nada. A mí me lo había dado. ¿Cómo te preocupas? Mañana voy a vender un chivo, vamos a ir a la de. Vamos a ir a la despensa. Ay, a comprar víveres. Muerta la hora. Vendan lo que tengan. Yo como soy pobre, pobre sigo y pobre me voy a morir, no digo voy a vender esta cosa porque no tengo. Pero ni el alma, bueno. Ay, doña Betty, eso se va a quebrar. No, quebrar mi banco, ¿no? Porque esta es la polvera, la china. Sí, sí. Sí, porque mira cómo está toda manchada. Yo que si me quiere agarrar, ponete en cuatro. Vaya, le digo yo, ya me pongo así, ya. Embrocada con pareja de villana. Yeah. ¿Y ahí? Y ahí ponete en la boca para arriba, vaya, y me pone. Me imagino que... Abrite que así, yo me abro. Yo creo que estamos para acompañar a la china. La china está durmiendo ahí. Él duerme ahí arriba. Pero está el palito así, ¿ves? Va. Pues, ve ahí, que mire, ya que no sé, porque yo ahí sí ya no me meto en la vida de... Ay, déjala. Ay, déjala que la lleve la gran puchica. Qué culo.